eje fundamental la promoción de la lectura. Hoy la lectura, con las nuevas generaciones y con algunas que no son tan nuevas, se hace a través de medios electrónicos. Sin embargo, los libros de texto gratuito no están disponibles en medios electrónicos. Y muchos materiales que sirven para la educación a través del Sistema Educativo Nacional tampoco lo están. La importancia de esta iniciativa es poner el centro de atención en los jóvenes principalmente y en la población que no tiene acceso a las bibliotecas, que no tiene acceso a los espacios donde estos libros pueden estar disponibles, pero que, dado cómo se desarrolla la tecnología hoy en día, tienen más posibilidades de hacerlo a través de medios electrónicos. Es un tema de accesibilidad, pero también es un tema de espacio, porque no hay lugares donde los libros puedan ser contenidos en la diversidad de que estos existen. También es un tema de búsqueda. La búsqueda electrónica cada vez se le facilita más a la gente, a las personas, por este medio, y de funcionalidad. Por eso, con estas características, nos parece que la iniciativa que presentó ante la Comisión de Educación y Servicios Educativos el diputado Luis Manuel es totalmente pertinente, es totalmente objetiva y es de ser aprobada por ustedes, porque permite, repito, que en el marco de las nuevas tecnologías podamos hacer posible que los libros de texto tengan la manera de que mucha parte de la población que requiere tener acceso a ellos se dé. Es una reforma muy sencilla, al artículo 2 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, pero su impacto a esta sencilla reforma es de gran dimensión. Agradecería mucho que pudieran, con su voto, hacer posible que esta iniciativa fuese aprobada. Muchísimas gracias.